Esta soy yo con mi amiga María, en La Manga, en el 80. Veraneo con ella desde que éramos pequeñas. Bueno, con ella y con sus novios. Ese de la camisa roja, por ejemplo, creo que se llamaba Eloy. Qué pesadito era el tío. Como el latín, que hasta septiembre no había manera de quitárselo de encima. El del patinete le duró un poco más. Era muy tímido. No abrió la boca en todo el verano. Y nosotras convencidas de que era un poco introvertido. Y resulta que no. Que era griego. ¿Y ese que coge María en brazos? Ese es Pablo. Justo antes también me cogió a mí. Pero no salió en la foto. Lo conocimos en la playa porque María le dio un calambre. Y él entró decidido a salvarlo. Bueno, en realidad solo cubría por las rodillas. Pero es igual. También el calambre de María era mentira. Pablo es muy distinto a sus otros novios. Es atento, simpático, guapo. Parece un actor de cine. ¿Ya? Sí, ahora mismo iba a empezar. Ya, date prisa, que después nos pillan todos. Y luego me pasas esto, ¿eh? Ah, y me haces tres copias, ¿eh? No te olvides. No me olvido. Un momentito, por favor. ¿Algo más? No. Ah, sí, el logo, que no lo encuentro. Ahora te lo busco. Sí, dígame. Tenía que decirte algo más, ¿eh? No, ya no te da tiempo. Alzheimer, haces tragos. Pues bueno, vente mejor mañana, me traes el buco lo que tengas. Sí, venga, vale. Hasta mañana, chao. Este es un mensaje de Lucía para sus padres. Muchas gracias por la pasta. Estaba sin Blanca. Digan de nada al oír la señal. ¡Pip! Lucy bonita, dime si como una casa. ¿Has seleccionado la foto? No, todavía no he podido. ¿Cuándo es el casting? El jueves. No sé qué espera. Pero si es que no doy abasto. ¿Lo ves? Ya te vale. Sí, buenas tardes. ¡Hola, María! ¡Qué regalo! Espera, ¿quién es Gustavo? Pues no, imposible. Pues porque tengo un casting la semana que viene y todavía no he empezado. Sí, hombre, lo que me faltaba. Que no quiero que me busques novio. Con el trabajo que tengo ya es bastante. Oye, ¿y Pablo no va? Hola, María. No he podido llegar antes. Aquí está bueno. ¿El tío de la fiesta se parece a este? ¿Crees? Si se pareciera a este, no te hubiese invitado. Me hubiera ido yo solita. Ah, serías capaz. Ay, pues es que no lo sé, no le conozco. Pero me han dicho que es muy guapo, que es muy simpático y que está disponible. ¿Y a mí qué me importa? Mira este. Está como un queso. Nada. Seguro que está hecho por infografía. ¿No puede existir nadie así? Sí que existen, pero te advierto que al natural pierden muchísimo. Pero por mucho que pierdan, algo siempre les quedará, ¿no? Bueno, ¿y yo qué les regalo? Ay, ¿a quién? A Gustavo, ¿a quién va a ser? ¿Quieres dejar de mirar tíos de una vez? Tú ya tienes uno, ¿no? Ya, pero es que no me compares. Por alguien así lo dejaba todo. Me iba con él a una isla desierta. Anda, vamos a buscar el regalo. Se supone que la que va a ligar en la fiesta soy yo. Hola, chicas. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ayúdanos, Pablo, anda. ¿Qué le tendría que regalar Lucía al tal Gustavo este? ¿Un libro o algo más personal? Yo qué sé. Así, sin conocerle. Bueno, ¿pero qué te tendrían que regalar a ti para que te fijaras en la chica que te lo regala? Mira, si la chica es Lucía, el regalo es lo de menos. ¡Guapísimas! ¡Pero por favor, qué maravilla! Pasad. Bienvenidas a mi sarao. Estáis en vuestra casa, de verdad, ¿eh? Pasad. ¿Eres Gustavo? El mismo. Oye, ¿os conozco? Es que la verdad es que ahora no caigo. Yo soy María, la profesora de Soli. ¡Ay, a la bailarina! Sí. Entonces tú eres Lucía, ¿a qué acierto? Sí. A ver, un beso, encanto.
Celebro conocerte. Es que me han hablado tanto, tanto de ti. La verdad es que no han exagerado nada. Me encantas. Me encantas, me encantas. Yo soy Pablo, ¿eh? Uy, perdona, no te había visto. Nada, no te preocupes. Tampoco soy tan pequeño, ¿eh? Uy, no, por Dios. Es que cuando me sube la libido es como que se pone una venda a los ojos. Vale, vale, no te preocupes, que me hago cargo. A mí es que Florencia me encanta, de verdad. ¿A ti no? Es que, yo qué sé, se respira el equilibrio, la armonía, la belleza. Inspiras el aire y es que se te llenan los pulmones de bocanadas de historia, ¿no? Desde luego es mi ciudad preferida, junto con Alejandría. Bueno, ya ven, Baden, que ya es de ensueño, ¿no? ¿Y la tuya cuál es? Segovia, por el acueducto. Qué graciosa eres. A mí es que el arte me enajena, de verdad. ¿Sabes? Papá tiene una colección fabulosa que incluye un botero y todo. ¿Por qué no vienes un día a comer y te lo presento? ¿A Botero? No, a papá. Ahora no está. Papá, digo, es que la caída de la hoja siempre la pasa en el campo. Tenemos una finca preciosa en Villanueva, La Serena, con caballos y todo. ¿Te gustan los caballos? No, yo es que soy vegetariana. Me encanta, me encanta. Es que, yo qué sé, es que tenemos el mismo sentido del humor. Eso es el tirón alfa, ¿eh? ¿Perdona? El tirón alfa. ¿No has oído hablar del tirón alfa? Eso es cuando dos personas se encuentran y notan como la llamada interior del uno hacia el otro. Eso es porque en el origen, la materia formaba un todo que se disgregó en la gran explosión. Por eso, las partículas afines tendemos a reencontrarnos, ¿comprendes? Lo comprendo perfectamente. ¿Me haces un favor, Gustavito? Sí. Te quedas aquí y no te muevas. Yo voy a buscar otra copa y enseguida vuelvo. No te muevas, ¿eh? No te muevas. No te preocupes, que no me muevo, encanto. Otra que ha caído. Es que no sé qué las doy. No estás bebiendo demasiado. ¿Demasiado? ¿Te ha contado lo del tirón alfa? Bah, venga, no desesperes, pero si esto está lleno de carne fresca. Pues yo creo que se me ha estropeado el congelador. Fíjate qué cantidad de tíos hay en esta fiesta. ¿Has visto ese? Es que está buenísimo. Uy, pero si ese solo sirve para desgastar espejos. ¿Y el cachas? Nah, ese es un saco de clenbuterol. Le haces un control antidoping y le sale positivo hasta en las cejas. ¡Oh, y el de rojo! Te lo regalo. Ese, ese es de los que para echar un polvo tiene que consultarlo antes con el espasa. ¿Cómo eres de verdad, eh? ¡Uy, aquel qué carita tiene! Venga ya, María, pero si ese se me da en la cama. Y encima sus padres te acusan de pervertir a menores. O sea, que no te gusta ninguno. Pues no. Ninguno. No, pero no, no sé. Es fantástico. ¿Ya ves? Fantástico, pero bueno. ¿Todos tienen algún inconveniente? ¡Estás buenísima! ¿Qué haces aquí? Hija, por favor, ya lo ves. ¿Y por qué no cierras la puerta como todo el mundo? Es que odio las puertas cerradas, me dan claustrofobia. Y yo odio las puertas abiertas, me dan náuseas. Espera, no te vayas. ¡Quieto! No te levantes. Pero bueno, ¿es que no has visto nunca un hombre desnudo o qué? Sí, sí, por eso. Las comparaciones son odiosas. Eres un cerdo.